aquí tenemos 1.5 millones de dosis de vacunas seguras y eficaces para Guatemala. Con esta donación duplicamos el total de vacunas en Guatemala. Y como país socio y amigo de Guatemala, es nuestro afán brindar a los guatemaltecos y las guatemaltecas la posibilidad de vacunarse para contener este virus y para que los guatemaltecos puedan resumir sus vidas profesionales y personales. Quiero agradecer las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores para lograr esto y lograr las 400,000 vacunas de Sputnik que vinieron esta semana y anunciar que muy próximamente vendrán más vacunas de Sputnik al país y entre el día de mañana y el lunes tendremos la posibilidad de saber la segunda dosis, la fecha de entrada para vacunar a las personas en segunda dosis con Sputnik. Muchísimas gracias al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos por este donativo, señor embajador. Y quiero agradecer también a American Airlines, que sin costo alguno ha hecho el traslado de estas vacunas a Guatemala, que sinceramente lo que demuestra ese compromiso de la iniciativa privada, incluso de los Estados Unidos, en el apoyo al pueblo de Guatemala.